Durante la época invernal, muchas familias de la Ciudad de México buscan adornar sus hogares con los tradicionales árboles de Navidad. La Ciudad de México ocupa el segundo lugar en la producción de árboles navideños con alrededor de 150.000 ejemplares, distribuidos en 131 hectáreas. La capital del país apenas está atrás del Estado de México. Sin embargo, pocas personas conocen a fondo el proceso por el cual atraviesan estos árboles para alcanzar su madurez y alimentar así el espíritu navideño en los hogares capitalinos. Detrás de cada árbol navideño, hay cientos de personas que viven de su cultivo, pero que viven en la incertidumbre al tener problemas de comercialización y poco apoyo para movilizar su producto, así como nulos espacios para exhibirlos. Es una situación complicada que tienen ahí los productores, ya que estamos hablando de que toda la franja verde, estamos hablando como de 30.000 personas, ¿no? Como de 30.000 personas que se dedican a la siembra, cortar el árbol de Navidad y la producción de Nochebuena. Entonces, si el gobierno no les da las facilidades y el apoyo para que puedan venderlo, porque no hay un convenio como tal con las transnacionales o las empresas para poderlos incentivar en esa parte de la economía, sí está complicado. Los productores de árboles de Navidad enfrentan la competencia de la producción canadiense que llega fundamentalmente a las tiendas de autoservicio, que prefieren importarlos antes que comprar la producción que se genera en la Ciudad de México. Acudir a las zonas donde se producen los árboles de Navidad representa una aventura para la familia, porque ahí mismo escogen su árbol, conviven con la naturaleza, aprenden sobre el origen de los árboles y adquieren cultura ecológica, lo que no pueden hacer cuando van a comprarlos a los supermercados. Es importante señalar que al comprar un árbol de Navidad, no se le está haciendo ningún daño a la naturaleza. Por el contrario, la producción controlada y legalizada ayuda a mantener los pulmones de la Ciudad de México. Por cada uno que se corte, se siembran dos a un lado. ¿Por qué? Porque es un poco difícil, lleva bastante cuidado. Ya sea que uno se dé, el otro no, se siembran dos en el mes de mayo, julio. Entonces, se cortarán 200, se siembran 400. Cultivo de árboles de Navidad es parte de un programa sustentable que, además de apoyar a la economía de los pobladores de las zonas rurales que todavía hay en la ciudad, también sirve para generar más oxígeno, porque un árbol joven produce más oxígeno que un árbol viejo. Además, la poda controlada y su reposición a la naturaleza es fundamental para mantener la recarga de los mantos freáticos que alimentan de agua a la capital del país. Los precios varían de acuerdo al tamaño, pues se puede ir del metro o metro y medio hasta los 3 metros, es decir, de los 300 a los 1,000 o 1,200 pesos. Mientras que en los centros comerciales, los precios oscilan entre los 700 y los 1,800 pesos. La temporada para ir a podar los árboles navideños es del 19 de noviembre al 24 de diciembre en plantaciones autorizadas por la Comisión Nacional Forestal.